Las manos no se cierran, hermano. Dice en 1 Pedro que cuando el marido trata mal a la mujer, las oraciones son estorbadas o las respuestas son estorbadas. Yo te voy a decir algo que yo he aprendido en mi vida. Si tú quieres oraciones rápidas de Dios, ama a tu mujer, consiente a tu mujer, pechicha a tu mujer, perdona a tu mujer, porque la mujer le abre el cielo al marido a la oración. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Romanos capítulo 4, versículo 17, por favor. El libro de Romanos capítulo 4, verso 17. Dice, eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas desde la nada. Diga conmigo, por favor. Dios da vida a los muertos y crea cosas de la nada. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Te bendecimos, te amamos. En el nombre de Jesús y el pueblo dice, amén. Amén. Puedes tomar tus notas y tu lugar, por favor. Hoy quiero hablarte de cómo restaurar mi matrimonio. Esta semana comenzamos una serie de parejas, de matrimonios. Hicimos dos sesiones y quiero hoy hacer la tercera sesión, hoy un domingo, ¿verdad? Y hoy quiero hablarte de cómo restaurar mi matrimonio. Romanos dice que eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Yo creo que Dios puede crear algo nuevo de la nada en un matrimonio. ¿Cuántos creen en eso? Ahora, después de muchos años de estar pastoreando, me he dado cuenta que muchas personas se acercan a mí diciéndome, pastor, no siento lo mismo por mi esposa, por mi esposa desde que me casé. ¿Verdad? Pareciera que como pasan los años, me va a pitar esto, cuidado hijo, pareciera que como si pasan los años, los sentimientos cambian. El respeto y la admiración por esa persona ahora se vuelve en desilusión y en desencanto y hasta disgusto. Muchas parejas pasan del respeto y la admiración al desencanto y hasta el disgusto. Y algunas me han dicho a mí, pastora, pastor, siento que me casé con la persona equivocada. Y eso no solamente lo vives tú, lo viven muchas parejas que viven en ese pensamiento, ¿verdad? ¿Qué hago para que mi matrimonio no se hunda? ¿Qué hago para que mi matrimonio florezca? Todos hemos visto que los cuentos de hadas de una boda, de un matrimonio, se terminan volviendo en películas de terror. ¿Tú has visto las bodas? ¿Las has visto cómo son de lindas? Todo el mundo sonrisa, que vivan los novios, se van de luna de miel, se toman 400,000 fotos, ¿verdad? Un cuento de hadas divino. Pero de repente aparece Chucky. ¿Amén? Y eso estropea la historia. Y hemos visto que empiezan bien, pero terminan mal. ¿O no? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque los matrimonios pasan por tres fases de deterioro. Anótelas porque les va a servir. Las tres fases de deterioro, espero que vengan a la iglesia a tomar notas, por favor. Las tres fases de deterioro son, primero, la armonía. Todo es felicidad, todo es dicha, todo es gozo. La segunda es hostilidad, ¿verdad?
la cosa se pone, hay caras bravas, hay desacuerdos, hay discusiones, hay peleas. Y luego en la apatía, es decir, ya no quiero nada con él, no siento nada, que sea lo que Dios quiera, y terminan viviendo bajo un solo techo, pero no viven, simplemente sobreviven bajo un solo techo. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué causa todo esto? Que un gran comienzo termine mal. ¿Cómo es que la persona correcta con la cual yo creí que era, iba a ser mi compañera toda la vida, ahora termina siendo la persona más incorrecta con la que no quiero estar? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que Mr. Right, Mr. Correcto, ahora es Mr. Wrong, Mr. Equivocado? Hoy vamos a ver cómo cambiar o restaurar tu matrimonio. ¿Cuánto le interesa este tema? ¿Verdad? Vamos a dar pasos a un cambio extremo. Quiero hablar de esto, ¿verdad? Dios te dice que esta mañana, yo puedo cambiarte a ti y a tu marido. ¿Cuántos aceptan esa verdad? Dios puede cambiar tu familia, a tu marido, lo puede hacer. Él puede crear cosas nuevas de la nada. Amén. Entonces, hoy vamos a ver cuatro cosas que deterioran un matrimonio, ¿verdad? Por más de 25 años, casi 30 años, está pastoreando, me he dado cuenta que hay cuatro cosas que deterioran un matrimonio, ¿verdad? Y quiero que tomes notas claramente. La primera de ellas que hunde un matrimonio son lo que yo llamo las expectativas irreales. ¿Qué deteriora un matrimonio? Número uno, las expectativas irreales. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros nos vendieron el cuento de que el matrimonio era un cuento de hadas, ¿verdad? Es decir, sí podría serlo, pero nos engatusaron, nos distrajeron con la boda, con Hollywood, con las revistas de moda. Ay, la boda ideal. Ay, Lady Di se casó con este príncipe Carlos, o yo no sé cómo se llama ese señor. Y eso terminó un desastre, porque a todos nos encanta el príncipe azul, el carruaje, la corte, los pajecitos, el vestido, el anillo, ¿verdad? Y resulta que ese caballero brillante, armadura, se convierte en un sapo verde después de la luna de miel, ¿verdad? Y realmente uno, cuando está cortejando una mujer de novia, uno es muy falso, ¿verdad? Uno aparenta cosas. Ah, me gusta la champaña. Nunca has tomado champaña en tu vida. Me gusta el caviar. Oh, sí, me gusta la poesía. Claro, me gustan cierto tipo de deporte, en fin, para impresionar. Y todo lo que hacemos en el cortejo es para impresionar, ¿verdad? Y te das cuenta que cuando te casas, la culturización que decía él que tenía, no la tiene. ¿Por qué? Porque el cortejo es así, ¿verdad? Y las revistas de modas hacen que las mujeres fantaseen con el hombre ideal, toda Barbie, necesita un Kent, todo Kent, necesita una Barbie. Y nos encantan las bodas, nos encantan las historias de príncipes, pero realmente son las peores de todas, ¿verdad? Porque no aterrizamos lo que está pasando. Si tú miras una boda, la protagonista es la novia y la mamá la novia, ¿verdad? Digamos, la protagonista es la novia, la coprotagonista es la mamá, ¿verdad? Y el casado sobra. Es como si es un extra, ¿cierto? Y a la novia la ponen a invernar, le echan cremas, la preparan y el no sé qué cosa. Y el bobo ahí bajo la lluvia esperando que saque la novia, ¿verdad? Como que no nadie le para bola al tipo. Y toda la escena, toda la protagonista es la novia y la mamá la novia, la mamá la novia emperifollada, en fin, arreglada. Y lindo, sale esa vieja espectacular con el vestido después de invernarla, de tenerla en un encurtido como por 14 meses para la boda. En fin, sale con una piel porcelana dura
el tipo bobo así la espera en el altar, ¿verdad? Se asombra de aquella belleza que viene bajando ahí del pasillo al altar. Y mejor dicho, increíble, foto para aquí, foto para allá, foto en el centro, foto en las murallas, foto en la iglesia, foto para arriba, foto para abajo, todo es felicidad. Nadie está triste, nadie se puede poner triste porque el maquillaje es muy caro. ¿Y quién se va a poner maquillaje para ponerse triste? Nadie. Entonces hay que hacerlo valer. Y foto para aquí, los amigos para acá, y tiran el ramo, tiran la liga, no sé qué cosa, fiesta para aquí, no sé qué cosa, rompa quien quiera, rompa con mundo. Y es la fiesta de la fantasía, que iban los novios, que se vayan, no sé qué cosa. Pasado el mes, la vieja pasó de ser invernada con ese vestido resplandeciente, con un maquillaje impecable, porque el maquillaje ahora vuelve a las mujeres hermosas todas, ¿verdad? A una vieja con una bata y un mojado aquí y la cabeza llena de rulos. Y uno dice, ¿y el carruaje? ¿Y el príncipe? ¿Y la corte? ¿Y la hada madrina? No están. Te tocó vivir con esa y con ese desgraciado solos toda la vida. Y eso duele. ¿Por qué? Porque nosotros nos preparamos para una boda, pero no para un matrimonio. Nosotros pasamos toda la vida, meses preparando una boda, pero no una familia. Y eso son expectativas irreales. A la gente hay que aterrizarla. ¿Cómo las aterrizamos aquí en Ríos de Vida? Con el curso matrimonial. El curso matrimonial es para decirles las verdades del matrimonio. Es desalentador para que sepan que se sufre. ¿Por qué? Porque en el cortejo está el amor eros, que es erótico, ¿verdad? La figura, pero la figura se desgasta, vienen los niños, vienen las cuentas, vienen las responsabilidades, vienen las presiones. Y ahí necesita uno el amor ágape. El amor en el matrimonio que funciona es el ágape, no es el eros. El eros es con las prostitutas, con las adúlteras, que es con la verdad, es sexual. Pero el ágape es el comprensivo, es el dador, el que ama a pesar de. ¿Están acá? Yo tengo una prédica, que familia, un nuevo nivel, ojalá se la puedan ver. Entonces, la verdad es que el matrimonio es la unión de dos personas imperfectas. Y cuando usted tiene dos personas imperfectas, no hay manera de que haya una relación perfecta con dos personas imperfectas. Así que parte de entender el matrimonio y alejarse de la hostilidad y de la apatía es, anote esto, crecer. El problema es que te casaste, pero nunca creciste con el matrimonio. Uno de los problemas que yo veo aquí en la iglesia y que algunos de ustedes no se han amañado a la iglesia esta grande es porque todavía viven en la iglesia del pie a la popa, no han crecido. Muchos de ustedes no crecen en empresas mayores porque sencillamente no crecen con la empresa. Amén. Hay que crecer en el matrimonio, hay que ser realista. Hay que darse cuenta de que tu esposa o tu cónyuge no es perfecto, ni tampoco tú. Amén. La segunda cosa que hunde el matrimonio son las diferencias no aceptadas. Diferencias no aceptadas. Somos diferentes. No lo reconocemos, pero somos diferentes, ¿verdad? Y cuando no aceptamos esto, nos resentimos. Tú has escuchado el cliché que los opuestos se atraen. Pero en el matrimonio se matan los opuestos, se atacan, se irritan, se frustran. Somos diferentes, todos somos diferentes, pensamos diferentes. María Paula es diferente a mí, yo soy diferente a ella. Todos somos diferentes, pero aquí hay que sobrevalorarnos, ¿verdad? Hay que aceptarnos, ¿cierto? Y esa es la gran diferencia, que no nos podemos comprometer aceptarnos tal cual como somos, ¿verdad? Y comenzamos a odiarnos. Lo que nos enamoró de noviazgo, ahora lo rechazamos. ¿Por qué tú eres así? Pero es que yo siempre he sido así. Lo que pasa en el cortejo se veía bonita, pero ahora en el matrimonio se ve re feo. Anote esto, por favor. A llevarse bien se aprende. Anótelo.
a llevarse bien se aprende. No se trata de aguantarse, sino de valorarse. Es bien importante. No se trata de aguantarse, sino de valorarse. Es importante hacerlo esto, ¿verdad? Esto no significa que los vamos a simplemente a tolerar por toda la vida, sino que lo vamos a aprender a valorar. Si uno de ustedes en su matrimonio es cuidadoso, el otro es impulsivo, uno es cuidadoso y reservado, el otro es como que atravesado, y eso hace un balance, ¿verdad? Uno no habla, la otra calla, ¿verdad? Uno gasta, el otro ahorra, somos diferentes. Nadie es compatible con nadie en esta vida, absolutamente, ¿verdad? A uno le gusta gastar dinero, otro es más tacaño, ¿verdad? Uno es más loco que otro, por decirlo así. Tienes que aprender a aceptarle la diferencia, pero ambos tienen que ceder. A llevarse bien se aprende, tiene que aprender a valorarse. Ahora, te voy a decir algo. ¿Sabías tú que Dios, la herramienta número uno que usa Dios en tu santificación, en tu matrimonio, es tu esposa y tu esposo? La herramienta para formarte en carácter, para santificarte, la herramienta número uno para santificar tu vida, es tu esposo, tu cónyuge. ¿Usted sabía eso? ¿Verdad? Dios usa tu esposo, tu esposa, más que cualquier otra herramienta en tu vida, para hacerte crecer espiritualmente. La gente que no se ha casado no sabe qué es crecer ni madurar. La gente que no se ha casado no sabe qué es el amor. No tiene ni idea, ¿verdad? Esa es la herramienta número uno. Y usualmente es dolorosa. ¿Por qué? Porque él usa las diferencias para moldearnos. Así que yo he descubierto que entre más grandes las diferencias, más grande el potencial espiritual de mi matrimonio. ¿Sabía usted eso? Entre mayor son las diferencias, mejor puedo crecer, más potencial tengo. La tercera cosa que hunde un matrimonio son lo que yo llamo los asuntos no resueltos. Asuntos no resueltos. ¿Qué significa esto? Cosas que han venido y se han acumulado y que nunca se hablan, nunca se mencionan. Quizás no quieras hablar de ello porque es muy personal, es privado. Quizás es muy delicado. Quizás puede ser las finanzas. Quizás puede ser el sexo y nadie habla de eso. Quizás pueden ser los suegros, ¿verdad? O los cuñados. Quizás pueden ser los niños o quizás puede ser la comunicación. Entonces, cuando no quieres hablar de eso, eso se vuelve un asunto no resuelto, ¿verdad? Y tú esperas que lo sane el tiempo, que se vaya, que se disipen en el tiempo, ¿verdad? Y los asuntos no resueltos de un matrimonio te llevan de la armonía a la hostilidad y a la apatía. ¿Amén? Recuerda esto, el tiempo no sana las heridas. Lo que sana las heridas es la intervención. Tienes que confesar, tienes que hablar, tienes que exponer, tienes que conversar. Si el tiempo sanara las heridas, las farmacias venderían relojes. El tiempo no sana las heridas, las sana Jesús en un encuentro, en una intervención. Amén. Lo peor no es lo que se crean, ¿verdad? Lo peor más bien de los asuntos no resueltos que suceden es que tienes que cargar un bagaje, ¿verdad? Una carga, ¿cierto? Lo que tú traes al matrimonio. La unión matrimonial es hermosa, pero el bagaje, el peso que tú traes a ese matrimonio es lo que cuesta. Y lo peor de los asuntos no resueltos, ¿verdad? No es lo que uno forma, sino lo que uno trae de familia. Todos llevamos algo al matrimonio feo de nuestra familia. Un gran saco pesado de basura lo traemos al matrimonio. Nuestras heridas las traemos al matrimonio. Nuestros malos hábitos las traemos al matrimonio.
nuestras tristezas lo traemos al matrimonio, ¿verdad? Y si te has casado dos veces, todo lo malo de tu primer matrimonio lo vas a tirar para el otro. Entre más dolor tengas o hayas crecido en tu familia, más bagaje vas a llevar a tu vida matrimonial, ¿verdad? Entre más problemas tengas en tu vida familiar, ¿verdad?, más líos vas a llevar a tu matrimonio. ¿Están acá? Entonces, ojo acá. El matrimonio no crea problemas. Anote esto. El matrimonio no crea problemas. Los revela. Los revela. Muestra las áreas en tu vida que necesitan trabajar. Si tú has sido un adulto soltero toda tu vida, ¿verdad?, y no te has casado la mayor parte de tu vida, todos los hábitos, las heridas, ¿verdad?, te la vas a llevar a la persona con la cual te estás casando, ¿cierto? Eso lo va a molestar. Entonces, traemos más faltas al matrimonio de las que piensas. El matrimonio no crea problema. Es que desde que me casé contigo, mi vida se puso mal. No. Desde que te casaste con él, se reveló lo mal que tú estabas. Buenos días. Buenos días, iglesia. Es desde que te casaste con él, se reveló toda la porquería que traías tú de tu otra familia. Amén. En muchas familias, ¿verdad? Digamos, tu familia te programó para el éxito o para el fracaso. En tu familia aprendiste muchas fortalezas, pero también muchas debilidades y malos hábitos, ¿verdad? Y tú traes todas esas debilidades al nuevo matrimonio más que las fortalezas. Cuando tú comienzas a pelear con ellas, es porque se ha vuelto un choque en tu vida matrimonial. Es porque desde chiquito en tu casa reaccionados así. Tu esposa te está disparando algo en tu memoria que te hacía reaccionar así en tu pasado. Cuando tú tienes un encontrón con tu esposa y reaccionas mal a tu esposa o tu esposo, lo que te está recordando tu cerebro es que algo que pasó en tu pasado, en tu familia, y te recuerda esa situación, está reaccionando igualito hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tuviste padres quizás que eran controladores, madres controladoras, o que fueron negligentes, no te dieron la atención, ¿verdad?, o que no te afirmaron, todas esas inseguridades, toda madre controladora, que fueron padres negligentes, que no te afirmaron, todo eso se vuelve resentimiento en tu nueva relación. Y cualquier cosa, cualquier actitud que veas en tu esposo, ¿verdad?, te va a disparar ese evento en tu vida familiar anterior y te va a crear resentimiento. Si tú no tratas con la madre controladora, los padres negligentes y la falta de afirmación, tú vas a querer, ¿verdad?, que tu esposa sea perfecta. Y cualquier cosita que ella haga que se parezca a tu mamá o a tu papá, ¡pum!, explotas. ¿Por qué? Porque te recordaste una reacción que tenías de niño. Toda la ira, el resentimiento almacenado en tus papás, ¡pum!, lo llevas al matrimonio. Alguien tiene que decirme amén, ¿verdad? Remotamente lo llevas al matrimonio. El control, el dominio, no te escucho, yo siempre he sido así, la ira, el desapego. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? Por algo que te recuerda del pasado, ¿cierto? Nosotros reaccionamos así porque nos recordamos de una experiencia que vivimos en el pasado. Así que, de hecho, tú estás creando algo, ¿verdad? Tú estás comenzando algo y estás trayendo los problemas viejos a una relación nueva. Entonces, quiero decirte que si tu mujer reacciona así, que no te acuerdes de tu mamá, que ella no es tu mamá. Que es que eso me acuerdo cuando era chiquita y me daba rabia.
Pues resulta que yo no soy tu mamá, ni tu papá, ni estuve en ese momento, y simplemente te estoy corrigiendo algo aquí que a ti te disparó la memoria del pasado. Significa que tienes asuntos no resueltos. ¿Alguien está acá o no está acá? Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser injusto, porque la otra persona está haciendo lo correcto, te está llamando la atención, pero tú la interpretas de una manera mal por una mala experiencia que tuviste, ¿verdad? Si tú vas a hacer y vas a tener asuntos no resueltos, vas a matar tu matrimonio. El resentimiento, la amargura, el abandono, el maltrato, la falta de afirmación, el control que te ejercieron, ¿verdad? Si tú traes eso al matrimonio, lo vas a matar. Algunos de ustedes fueron jóvenes adultos, ¿verdad? Y están tratando de casarse. Son jóvenes adultos y están tratando de tratar con el pasado, con closure, con hacer cerrar el círculo, ¿verdad? Cerrar la puerta. Yo digo, todos los que se casen, cierren todas las puertas posibles de su pasado, ciérrenlas, las malas, ¿verdad? Para que no caigan, no lleven la culpa hacia el matrimonio. No lleves el duelo o el dolor de tu vida pasada al matrimonio. No lleves el resentimiento al matrimonio. ¿Por qué? Porque en segundos vas a pasar de la armonía, ¿cierto?, a la hostilidad, las peleas, y de la pelea a la apatía, no quiero nada. Amén. Así que mejor, por favor, trata con los asuntos no resueltos y no los lleves al matrimonio. Lo cuarto que hace que un matrimonio se hunda son las ofensas no perdonadas. Los errores que cometemos, que no tratamos con ellos, ¿verdad?, que no son perdonados, causan obstáculos para movernos a una relación sana. Si tú tienes errores, si tú tienes falta de perdón, esto inmediatamente tu matrimonio, después de que te cases, es pelea, y de la pelea a la apatía, no quiero nada. La verdad es que somos imperfectos y nos herimos unos a otros intencionalmente e intencionalmente, ¿verdad? Sin intención y con intención. Pecamos, caemos, somos egoístas. Y la verdad es que en un punto de tu vida, si es que no lo has comprobado ya, vas a herir a alguien y alguien te va a herir. Entonces la persona que tiene el más grande potencial para herirte, ¿sabes quién es? La persona que más amas. La persona que más amas es la que más tiene el potencial de herirte. Es por eso que el perdón debe ser un hábito diario en el matrimonio. Como conviven juntos, es más fácil herirse los unos a los otros. Y cuando tú amas, tú te expones, y cuando te expones, es más fácil ser herido, con o sin intención. Los matrimonios, anote esto, necesitan dosis grandes de perdón. ¿Saben por qué? Porque somos imperfectos. Si tú guardas rencor en tu matrimonio, si tú le recalcas al tipo o la tipa todos los errores, si tú no los dejas ir, si tú no perdonas, esas heridas se van a infectar y se vuelve peor y peor y peor. ¿Usted sabe cuál es el peor pecado en un matrimonio? No es lo que estás pensando. El peor error en un matrimonio, el peor pecado en un matrimonio, no es lo que estás pensando. Es la falta de perdón. La falta de perdón es el peor pecado en un matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque es una de las cosas que hace que cada pecado sea captivo. Tú atrapas ese pecado, lo cautivas, ¿verdad? Y no lo dejas ir. Y mientras no lo dejas ir, siempre va a estar ahí presente. ¿Cuántos de ustedes han sido perdonados por Dios? Igual Dios espera que tú perdones, tú también perdones a las personas que te hicieron daño. No estás en el Padre Nuestro. Entonces, cuando tú tienes, estás lleno de resentimientos, de heridas, ¿cierto?, hacia la otra persona, es imposible tener un matrimonio sano así.
no tengas amargura, ni rencor, ni resentimiento en tu corazón. ¿Amén o no amén? Entonces, el problema aquí es que para calmar tu propia culpa, ¿verdad?, y tu propia condenación, reflejas tu pecado en otro, ¿verdad?, para hacerlo sentir mal, y proyectas culpa en él. ¿Sí? Entonces, lo que yo he hecho mal y lo que tú has hecho es mal, nos complementamos. En vez de perdonarse, comienzan a decir: bueno, yo he hecho esto mal, tú has hecho esto mal, ¿cierto? O mejor dicho, tú hiciste esto mal, y como lo hiciste, ahora te doy esto mal, así que estamos a paz. Y eso se vuelve un campo de batalla, un campo de guerra. Tú tratas de justificarte diciendo: lo que pasa es que tú eres la razón por la cual yo actúo así. ¿Para qué me hiciste esto? Es por tu culpa, fue que yo dije esto, fue tu culpa. Y eso simplemente es una gran mentira. Y eso va a hacer que el matrimonio se hunda, se hunda, se hunda. ¿Amén o no amén? Yo les suplico a los matrimonios que aprendan a perdonarse. Nada destruye un matrimonio como la falta de perdón. ¿Están acá o no están acá? Bien. Ahora sí vamos a ver las claves, las llaves maestras para restaurar tu matrimonio. La primera, está en pantalla, es: acepta tu responsabilidad. Te voy a decir antes de entrar en detalle con este punto, no es fácil, no hay salida fácil para restaurar un matrimonio. Toca trabajar, toca esforzarse, pero primero que todo tienes que aceptar tu responsabilidad. Hacer tu parte, algo te toca hacer a ti. El pastor no lo puede hacer, Dios no lo puede hacer, el psicólogo no lo puede hacer. Te toca a ti aceptar tu responsabilidad. Dígame a mí si está entendiendo. Mira lo que dice Gálatas 6:5. Mira lo que dice: que cada uno cargue con qué. No los oigo. Con su propia responsabilidad. Todo aquí tienen una responsabilidad propia. Te toca hacer tu parte si quieres que el matrimonio funcione. Amén. Tú no puedes controlar las acciones de tu esposa. Tú no puedes controlar las acciones de tu esposo. Tú no puedes forzarla a que te ame o te deje de amar. Es imposible. Tú te tienes que controlar es a ti mismo. Amén. Ahora, la única manera en que tú cambies a tu esposo o a tu esposa, a tu pareja, no es forzándola a que cambie. Ahí se van a terminar matando, estirando y rompiendo. Porque el esposo quiere que la esposa sea como él y comienza la jaladera. Y la esposa quiere que sea como ella y empieza la jaladera, y ahí se parten. La solución es ser más como Jesús cada uno. Si tú eres más como Jesús, van a ser el uno al otro igual. Entre más se acerquen a Jesús, más se van a parecer, en vez de estarse jalando por abajo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, la única manera en que tú cambias a tu pareja es cambiando tú. Y esa parte no nos gusta, porque nos gusta decir: cambia tú. No, primero cambia tú. No, 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 cambia tú, cambia tú. No, no, primero tú. Cuando yo vea que hagas esto, no, 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 no. Tú haz tu parte, tú haz la tuya, tú haz tu parte, tú haz la tuya, y se encuentra alguien en medio y cambia. La única manera de poder cambiar al otro es cambiando tú mismo. Cuando tú cambias tú mismo, la ecuación cambia y la otra persona cambia. Así que empieza. El amor de Dios siempre da el primer paso. Y usted tiene el amor de Dios. Acepte su responsabilidad. ¿Amén? ¿Qué significa esto? Número uno, significa que deja de quejarte de tu matrimonio. Deja de quejarte. Deja de compararte con otros esposos, con otras esposas. Que si tú fueras como tal, es que ellos sí se aman, es que nosotros somos una porquería. No te compares, no te quejes. Acepta la responsabilidad. Deja de comparar tu matrimonio con otros. Es una pérdida de energía. Deja de resentir tu matrimonio.
Amén. Es una pérdida de energía. No culpes tu matrimonio o no culpes a tu esposo porque eres infeliz. Cada uno es infeliz porque quiere serlo. Tú, yo sé que no me creen esta palabra, pero se la voy a recalcar. Tú eres tan feliz como escoges serlos. Uno no puede escoger la circunstancia, pero sí la actitud. No es de nadie culpa que no sea feliz. Es tu culpa que no sea feliz. Los culpables no existen. Si tú estás feliz, tu responsabilidad. Si tú estás infeliz, tu culpa, tu responsabilidad. Tú escoges ser feliz. No es de nadie la culpa. Tú escoges cómo responder a la vida como se te da la gana. Pues, alégrate, gózate. Por eso la Biblia nos dice, regocíjate. Pero si no tengo ganas, que regocije, hombre. Por eso dice la Biblia, ame, pero no tengo ganas de amar. Ame. El amor es un mandamiento, es una decisión. La alegría es una decisión. Yo le puse al principio esta prédica a repetir, este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto, me alegraré yo y me gozaré yo en Él. Escoja ser feliz. Escoja ser alegre. Eso se llama madurez. Por ejemplo, tú estás tan cerca de Dios como tú quieres ser. Y tú eres tan feliz como tú quieres serlo. ¿Cuántos quieren ser más feliz? Acércate más a Dios. Y Dios no te puede empujar a Él. Tú te tienes que acercar a Él. Es tu responsabilidad acercarte a Dios. Nadie te puede mantener alejado de Dios. Nadie te puede mantener alejado de Dios. Ni el diablo te puede mantener a Dios. Tú le puedes decir, ¿sabes que el diablo se acabó? Voy para Dios, para la iglesia y voy a restaurar mi vida. Es tu responsabilidad. Entre más te acerques a Dios, más feliz vas a ser. Por favor, deja la lata. Deja de culpar a tu esposo por tu infelicidad. Deja de estar soñando, fantaseando, negando. Deja de estar defendiéndote. Eso no va a resolver problema. Acepta tu responsabilidad. Sé feliz. Cambia tú. No les creo, pero bueno. Dos amén. Alguien más o menos está entendiendo. La semana pasada, cuando empezamos esto de familia, dijo un dicho, que el pasto se ve más verde del otro lado de la calle. ¿Se han oído? Usted ha visto que usted sale de su casa y los que tienen jardín, a veces ven que el vecino tiene un jardín más verdoso que el suyo. ¿Sí han notado eso? ¿Y saben por qué? Porque el vecino hace lo que usted no hace. El vecino tiene un sistema de riego, lo riega, pasa un jardinero, lo fertiliza, lo poda, lo cuida. Por eso usted no se puede quejar de que no tiene un matrimonio como el de al lado, porque usted no hace lo que ese esposo hace. Cuida a su esposa, la riega, la fertiliza. Si usted hiciera lo mismo, usted tuviera pasto verde en su casa. Ay, Dios mío. Mis hermanos, acepten la responsabilidad. Usted sabe de dónde viene el término incompatibilidad de caracteres. Ese es un término que se inventaron los abogados y los jueces para cobrarte la tarifa al divorcio. Todo el mundo es incompatible con todo el mundo. Esa incompatibilidad es una palabra inventada por jueces, por abogados, para hacer que la gente se salga no acepte la responsabilidad. Pero si tú aceptas la responsabilidad y tú trabajas en tu matrimonio, la otra persona cambia. Hello. Mira, una vez una mujer fue a donde un juez, un abogado de divorcio, y sabe que me quiero divorciar de mi marido, pero quiero divorciarme que le duela, quiero quitarle la plata que le duela, quiero herirlo porque me maldijo la vida ese tipo. Y el abogado le dijo, muy malo el abogado, muy traqueto el abogado, le dijo, ¿sabe qué? Váyase a casa, ámelo, cuídelo, acuéstese con él las veces que él quiera, hágale comida,
dígale que lo ama y que la ama es persona, y cuando ya el tipo esté bien enamorado otra vez de usted, pum, va y lo deja solo. Se la hace, ven aquí, firmo, y lo hacemos sentir mal. La tipa no volvió por 3 meses. El abogado se la vio otra vez en un centro comercial y preguntó, ¿qué pasó? Te quedé esperando para firmar el divorcio con tu marido. Y dice, no, yo de esa belleza no me voy a separar. Cuando tú cambias, hay un poder tremendo, hacerte la responsabilidad. Amén. La siguiente, tienes que creer que Dios puede cambiar tu matrimonio. Yo no sé cómo te estás sintiendo ahorita mismo en tu vida matrimonial. Algunos de ustedes de pronto sienten un sentimiento de herida profunda en tu matrimonio. No sé qué está pasando. Algunos de ustedes sienten apatía, dejadez, que ya las cosas sean como sea y que lo sea lo que Dios quiera. No es una buena actitud, pero bueno. Algunos de ustedes sienten desilusión, desesperanza, desamparo. No importa cómo tú te sientas, déjenme decirte una verdad. Dios no se ha rendido de tu matrimonio. Dios no va a renunciar a tu matrimonio. Mira lo que dice Mateo 19, 26, por favor. Mateo 19, 26. Póngamelo en pantalla. Humanamente hablando es imposible. Tu matrimonio no tiene solución hoy, humanamente. Los que están teniendo problemas hoy. Pero para Dios, todo es posible. Así que Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Haz tu parte, que Dios hará la suya. Amén. No renuncies a tu matrimonio, que Dios no ha renunciado a él. Porfa. Por tus hijos, por el futuro, por la relación, no renuncies. Desde el punto de vista humano parece que no, pero Dios puede hacer lo que tú no. Dios resucitó a Lázaro, puede resucitar tu matrimonio. ¿Amén o no amén? La tercera parte o la tercera llave, tienes que comprometerte a hacer lo necesario. Los matrimonios no funcionan por suerte. Ay, ese tipo si es de buena con esa vieja, ¿cómo le va de bien? No hay de buenas, no es suerte. Lo que hay es empeño, hay trabajo, hay honestidad, hay humildad. No hay egoísmo, hay admitir errores, hay persistencia y hay fe para arreglar un matrimonio. Mira lo que dice Gálatas 6:9. Si me lo ponen en pantalla, por favor. Así que no nos cansemos de hacer ¿qué? El bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos ¿qué? Por vencidos. Entonces no es suerte, hay que trabajar, hay que persistir, hay que tener fe, hay que tener disposición para cambiar, hay que meterle ganas, meterle tiempo. Va a tomar tiempo para mejorar. Los problemas matrimoniales no se resuelven de la noche a la mañana, pero sí se resuelven con dedicación. Muchos dicen, pastor, es que estoy en esta mala relación y esto no está funcionando. Ojalá yo me pudiera salir de esta relación, porque si sé que estoy con otra persona, mira mejor. Mentiras, porque tú te sacas de esa relación y vas a llevar tu problema a otra relación y va a estar peor. De hecho, el porcentaje de segunda nupcia, de divorcio en segunda nupcia, es más alto que el primero. Hay un 50% de las personas que se casan se divorcian, pero las personas que se divorcian por segunda vez hay un 70% de posibilidades. O sea que es más alto el divorcio en segunda nupcia que en primera. El problema es que tú eres parte del problema. ¿Están aquí? Te voy a decir la verdad, de frente mar, te va a costar tener un gran matrimonio. Los grandes matrimonios cuestan trabajo, cuestan esfuerzo. Pero ¿sabe qué? Sale más barato que un divorcio. Solo pregúntele a los divorciados para ver cómo están. Te hablarán, te dirán, no vale la pena, me siento destrozado, mi vida se acabó, horrible. Hay dos lugares donde tú encuentras energía emocional, fuerzas, ¿verdad? Hay dos cosas en la vida que te dan fortaleza:
la oración y la obediencia. Cuando tú oras y obedeces, tienes fuerzas para luchar por otro matrimonio. Cuando tú haces lo correcto, eso se llama madurez, y la madurez va a salvar tu vida, tu matrimonio. ¿Están acá? La semana pasada hablé de que mucha gente dice: es que yo no siento amor. Nadie siente amar, especialmente después de un tiempo. Pero cuando tú haces actos de amor, es que el amor vuelve. Cuando tú te subes una montaña rusa escalofriante, tú tienes pánico, tú no quieres subirte, no me quiero subir, y los amigos te suben: vamos, sube tú. No, yo me quiero subir, me voy a matarme, tú no me ayudas, me voy a matar, cuando tú estás por allá, da la vuelta, no sé qué cosa, da el loop y todas esas cosas, y cuando llega, hagamos otra vez, estamos. ¿Qué pasó? La acción creó la emoción. Muchos están esperando sentir algo para hacer. Haz y el sentimiento vendrá. Hello, vaya al cine con su esposa, visiten los lugares que visitar si se pueden, hagan actividades amorosas, hagan lo que hacían antes y verá que volverá el amor, se aviva el amor. Amén, eso se llama madurez. No esperes que el sentimiento venga primero. Actúa y el sentimiento vendrá. La cuarta cosa, por favor, póngalo en pantalla y va a estar. Tienes que lidiar con las heridas no resueltas. Tienes que pedir perdón y ofrecer disculpas. ¿Verdad? Mira lo que dice Santiago 5:16. Santiago 5:16, mira lo que dice, por favor. Póngamelo en pantalla. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Importante. Y oren unos por otros para ser sanados. Déjame darte una explicación práctica de esto. A veces nosotros, he visto mujeres que le quieren meter el evangelio por la frente, los ojos a sus maridos. Lo que hace es bloquearlo. Tienen que pedir perdón a Dios y a Él por ser tan ofensivas y tan intensas, que no sucede así. La Biblia dice que la manera de evangelizar a un marido inconverso es cambiando, siendo una mujer que ama a Dios, que cumpla su palabra y se gana con el ejemplo. En casa, nosotros ganamos a nuestros familiares no predicándoles, sino con el buen ejemplo y la buena actitud. Hay tres palabras que se necesitan mencionar en el matrimonio frecuentemente: lo siento, perdóname. Son de las palabras que nadie habla en un matrimonio. Lo siento, perdóname. La otra es: vamos a orar. Vamos a orar. Ninguna pareja habla: oye, vamos a orar. No, vamos a pelear. Sí, pero vamos a orar. No se menciona, no se habla, no se pronuncia. Tampoco es: perdóname, lo siento. Amén. Amén. Colosenses 3:13, mira lo que dice. Colosenses 3:13, si me lo ponen ahí, por favor. Colosenses 3:13, porfa. Ojalá lo tengan ahí. Bueno, dice: sé amable y dispuesto a perdonar. Nunca guarde resentimiento. Recuerda que el Señor te perdonó a ti. Bueno, ahí está. Sean tolerantes los unos a los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo ¿de qué? De unión. Tu matrimonio no puede tener éxito sin perdón. ¿Están acá o no están acá? ¿Amén o no amén? Y yo sé que usted ha dicho cosas hirientes en el matrimonio, actitudes hirientes. ¿Sabe qué? Tiene que pedir perdón porque le hizo sentir así. Muchos dicen: ah, no, fue una pendejada, eso no vale nada. Eso no es pedir perdón. Ay, tan llorón, deje la bobada. Lo hirió, lo molestó, lo menospreció, lo hizo sentir mal. Usted tiene que pedir perdón por la manera en que hizo sentir a esa persona, no solamente lo que hizo. Aunque a usted le parezca una bobada, para él o para ella fue algo bien feo. La siguiente, creo que es la quinta: tienes que buscar ayuda.
tienes que buscar ayuda. Nunca puedes enfrentar los problemas solos. Esto es bien importante, porque a veces en muchos lugares no hay ayuda. La verdad es esto, por favor, y anótale, no lo olvide, que en nuestra cultura la tendencia es ir en contra de un matrimonio exitoso. Nosotros nos gustan las novelas, que haya problemas, que se acabe, ¿verdad? Y tú puedes encontrar muchos lugares, mucha gente que te van a decir, ¿sabe qué? Deja a esa vieja, deja a ese tipo. Muchos lugares. Y busca la fácil, la salida fácil, ¿no? No lo hagas. Mucha gente te va a decir, necesitas ser feliz, salte por... No. Necesitas buscar consejeros, mentores que fortalezcan tu relación. En 30 años que llevo a ser pastor casi, me he dado cuenta que las peores personas por buscar consejos son tus papás. Te voy a decir por qué. Porque tú eres su hijito, tú eres su hijita. Y ellos te están dando un consejo sentimental, a menos que sean gente madura. ¿Están aquí? Yo he visto que los mejores, peores consejos se los dan los papás por proteger a sus hijos, ¿verdad? Ahora, es bueno ir a sus papás para conforto, para consuelo, eso es bueno. Pero no es tan bueno un consejo de ellos porque ellos están involucrados allí. La Biblia dice que tenemos que ir a gente madura, gente que nos puede ayudar. A nosotros nos gusta contarle los problemas a gente que no sabe solucionarlos. Y yo me estoy dando cuenta que últimamente, ahorita la pandemia, como muchas personas se están separando, porque una de las estrategias del diablo en el último tiempo, el espíritu de apostasía está obrando mediante el ministerio de la iniquidad, que es el anticristo. Y la pandemia hizo que muchos cristianos se separaran de la iglesia, y se separaron de la iglesia y se separaron entre sí. La mayoría de la gente que dejó la visión, dizque porque el marido era inconverso, dizque porque no podía, porque tenía muchas cosas, todos se terminaron separando y divorciando. Y hay personas que encontraron a su cónyuge chateando con la secretaria, chateando sexualmente con la amiga, chateando cosas románticas, ¿verdad? Y se separaron porque no estaban en la visión, no se unieron a Cristo. Y eso es un peligro. Tú dejas la visión, dejas a Dios, dejas la iglesia, dejas a tus pastores, y el ambiente que te acobijaba, la cobertura la pierdes. Entonces no vas a tener un ambiente sano, ¿verdad?, en este mundo tan perverso, en poder cultivar la flor de tu hogar. ¿Me están entendiendo? Mira lo que dice Proverbios 24:3, que creo que está en pantalla. Dice así: una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mira lo que dice Proverbios 19:20. Proverbios 19:20, por favor. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de ¿qué? ¿De qué? De tu vida. Mis hermanos, por favor, entonces pida ayuda aquí, pastores, consejeros. Aquí hay papás ejemplares, mamás ejemplares, líderes ejemplares, psicólogos ejemplares. No sé, busque ayuda, aquí se la podemos dar. Y lo último, enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. En Hebreos 12:3, mira lo que dice. En Hebreos 12:3, puestos los ojos, la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia dice que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Tú, tu esposo y Dios lo hacen irrompible. Ponga su esperanza en Jesús. Si tú estás parado sobre la roca, si tu casa está edificada con la roca, puede venir lluvia, ríos, vientos, pero no caerá, porque la roca es Cristo. La roca de Dios es la palabra de Dios. Cuando usted se enfoca en Jesús, puede venir lo que sea, no va a pasar nada. Como nuestro matrimonio con María Paula y yo, está fortalecido en Cristo. Y ha venido de todo, se ha venido el infierno, un país, un gobierno encima, pero aquí estamos más enamorados que nunca, más feliz que nunca, más dichoso con mi nieta. Y yo quiero 9 nietos. He tomado la decisión que, además de ser pastor, soy un abuelo malcriador de nietos. Me queda bien ese título, ¿verdad? Mis hermanos, necesita consejería. Necesitas ayuda en un grupo pequeño.
Porque los amigos del trabajo te van a destruir tu matrimonio si no tienes cuidado. Vas a terminar enredado en una situación amorosa. Miren, mis hermanos, amar es una decisión. Mucha gente dice, pastor, yo no lo quiero más, yo no le quiero más. Eso a mí no me importa. ¿Y qué? Puede ser, suena como que yo no puedo controlar, yo no puedo hacer nada. Pero es falso. Amor es una decisión. Tal como la felicidad es una decisión, tú escoges amar a las personas que amas porque las escogiste amar, y escoges no amar a quien no se te da la gana de amar. Es una escogencia. No es como que yo no puedo hacer nada, eso se salió de mí, yo no amo a esa vieja, yo no amo a ese tipo, no puedo hacer nada. Mentiras. Sí puedes hacer, porque puedes decidir amar. Tú puedes decidir amar, y cuando decides amar, el sentimiento viene. Tú dices, lo que pasa es que yo no tengo ya las fuerzas para eso, no tengo corazón para eso. Dios dice, te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de él. No hay excusas. Puedes cambiar. Yo quiero que todas las familias se pongan en pie, quiero orar con mi esposa acá. Se agarren de las manos. Los que están en problemas y no en problemados. Y yo quiero orar por ti. Cierra sus ojos, por favor, inclina su rostro. Padre, en esta hora hay muchas parejas aquí que están luchando. Yo te pido que las ayudes, Dios. Las ayudes en este día. Muchas parejas que se están separando hoy en este sitio. Padre, ayúdalas ahora en esta hora. Hay otros que están considerando el divorcio como salida definitiva. Ayúdalos. Hay otros que quieren estar unidos, pero no hay una chispa, no hay una llama en ellos. Te pido que los ayudes. En el nombre de Jesús. Ahora di conmigo, Dios, acepto mi responsabilidad en mi matrimonio. No voy a culpar a nadie. No voy a criticar a nadie, ni a compararme. En vez de criticar, dilo, voy a creerte. Voy a creer que habrá un cambio en mi matrimonio. Voy a entregarme y a comprometer lo que sea necesario. Voy a buscar ayuda, consejería, todo lo que me dé fortaleza. Di, Dios, ayúdame, Señor, a resolver heridas profundas. Dame el ánimo y las fuerzas para pedir perdón de todo el mal que he hecho. Y por gracia, ofrecer perdón ahora de las cosas que he causado daño. No quiero crecer más un viejo gruñón o una vieja gruñona y resentida. Ayúdame, Señor. Métete en mi matrimonio. Une mi matrimonio. Haz un milagro en él, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y antes de que terminemos, quiero darte la oportunidad de que recibas a Jesús en tu corazón. Porque si Jesús no es el centro de tu vida, imposible que sea el centro de tu matrimonio. Pero si Jesús es el centro del matrimonio, créeme que se puede. Si Jesús está en el centro de la pareja, se puede. Así que, si nunca has invitado a Jesús, abre la puerta de tu corazón el día de hoy y digamos juntos, Señor, te doy gracias por este día. Reconozco que he pecado y te necesito. Confieso con mi boca, creo con mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por perdonar todos mis pecados y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén.